Qué tal gente, les vengo a contar básicamente mi experiencia con lo que viene siendo ni más ni menos que el bot de la muerte o el virus T de la muerte de PlayStation 4 o los mensajes maliciosos de la concha de tu madre. Hay tantas estupideces que se dice sobre este virus de mierda, sobre este mensaje, ¿no? que te arruina la consola por un determinado tiempo porque tiene una solución, pero muy poca gente Sabe que esto comenzó en 2017. Hasta que este año Sony se puso las pilas, sacó una actualización para mejorar ese error, para que no pase. Y obviamente recomiendan que pongas en los mensajes una privacidad, ¿no? Para que solamente tus amigos te envíen mensajes y no este tipo de hijos de mil puta que te quieren cagar la consola, como el que estamos viendo acá en pantalla, que me pone hello y yo le puse puta desde mi cuenta de Estados Unidos, porque la verdad es que no, no puede ser. Y les voy a contar mi experiencia. Como yo no caí, pero lamentablemente borré la conversación porque pensé que esto era una joda, hasta que me enteré que esto se hizo más que oficial. Entonces dije, no, ¿para qué borré el comentario? ¿Para qué borré la conversación? Mejor dicho, y les voy a contar cómo fue. Bueno, yo estaba jugando a Assassin's Creed Origins y de la nada me llega un mensaje, ¿no? Me llega un mensaje y digo, ¿qué? ¿Qué onda? Está en inglés. ¿Qué? Y voy y había dos mensajes más que estaban en inglés. Y uno era este que están viendo en pantalla. Y otro era de otra persona, ¿no? Entonces, empiezo a decirle hello, a ver qué pasa. Y me pone hello y le digo, ¿cómo andás en inglés, no? ¿Quién sos? Me dice, soy una persona cachonda. ¿Vos sos una persona cachonda? Yo se te lo estoy traduciendo trau <laughs> en español para que más o menos eh, lo resumo, ¿no? Para que me entiendas. Y le pongo, ¿por qué esa pregunta? Y me dice, porque yo bailo en una página hot. Y yo le digo, ¿cómo una página hot? Este, y agarro, y como estaba tan confundido, digo: ¿Y qué querés? ¿Qué querés de mí? ¿Qué, qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿Por qué me venís a decir esto? Y me dice: Porque yo bailo en una página hot y me gustaría que elijas el color de la tanga y cuál querés que me ponga, ¿no? Y yo digo: Me estás jodiendo, ¿no? Sos un flaco que tiene la leche hasta el cerebro, ¿no? ¿Qué, qué te pasa, chabón? Y me dice: No, soy una mujer. ¿querés que te mande una foto de mi Boti? O sea, Boti es como de mi culo, ¿no? Y yo le digo: A ver, porque pensé que era joda y me manda una foto de un una foto de un orto que parecía las dos ruedas de un Renault <laughs> de un auto cero kilómetro, ¿no? Entonces agarro y le digo azul a ver si si coincidía y se pone una de color azul y me envía la imagen. O sea que esto no es un bot como todos piensan. Entonces yo cayendo cada tanto mientras que el tiempo iba avanzando de que este era el problema que se había iniciado en 2017 entonces yo ahí voy entrando en conciencia y digo ah este es el error no puede ser porque luego de que me envía eso me dice regístrate gratis pone tu tarjeta de crédito y me vas a ver bailando en pelotas y con la tanga azul que vos elegiste. Y yo agarré y dije, no, yo no voy a poner la tarjeta de crédito. Me dice, no, ponela que no te vamos a cobrar nada, me dice. Yo le digo, no, ¿y para qué mierda la pongo entonces? Si no me vas a cobrar nada. Me vas a querer afanar después la plata, porque eso es lo que van a hacer al fin y al cabo. Y me dice, no, no, mirad, mejor te doy este link. Y ese link coincidía con muchos otros links que mucha gente estaban teniendo este problema, ¿no? Que habían tenido este problema no entré no quise entrar viste le dije pasame tu Instagram o tu WhatsApp hablamos este corte es repajero no pero simplemente para sacarme la duda tampoco es que le voy a pedir foto ni nada yo solamente pensé que era un hombre que estaba haciendo una joda y al final me envió ese link y luego al otro día otra persona me envía ese mismo link solamente diciéndome hello y poniéndome eso coincidían obviamente en cuanto al link y encima todos eran ingleses obviamente y yo decía no puede ser no entré por las dudas y luego leí eso y dije qué bueno que no entré porque si entraba a esta consola se iba a apagar y la iba a tener que resetear en modo seguro o a formatear algo y iba a tener que hacer entonces le recomiendo que ajusten la privacidad de sus mensajes intenten no abrir los mensajes yo abrí pero no pasó nada gracias a Dios pero tal vez le podía pasar con tal de entrar y también pasa si entras a los links desde tu PlayStation 4 no entren, porque es un virus, una especie de virus que, que entra y hace desastre. Así que para tener una buena privacidad, no entren y no hagan cagada con eso. No sean pajeros, ¿no? Para la mayoría de, la, de los hombres que ven este video, no sean pajeros, no hagan no esos links ni nada, ni esos mensajes. Simplemente hagan eso de la privacidad y borren esos mensajes así sin entrar para que no les rompan más las pelotas, ¿no? Porque sinceramente... Si tenés de leche hasta el cerebro y vas a entrar ahí, este vas a, a comerte el virus, pero vas a decir, qué buena japa que me clavé, ¿no? Pero no, digo, eh, no, eso no hagan, che, no, por favor, les suplico que no hagan eso. Entonces, me puso a... Entonces no me vas a poder ver, me dice. Y yo le digo, bueno, pasame las redes sociales. Y me dice, no, no, simplemente acá, porque es más seguro. Y le dije, no, no voy a entrar. No aparece, pero como que me clavó el visto, ¿no? Entonces, muchos son bots y otras son personas reales, en este caso intentando engañarme, pero yo simplemente me caí de risa. Y y no me quedé con las fotos porque no soy un pajero de mierda. Pero la chica era eh, estéticamente muy linda. Otros hubiese querido meter en la página un gordo que tiene de leche hasta en los poros, ¿no? Entonces, y cuando todos empezaban a reportar esto, se pusieron las pilas y sacaron una actualización. Así que, ahora que ya lo saben, tarde, pero seguro. No lo hagan ni entren y clávense una página X video si no en esta pedazo de mierda de videochat, no no sean tan pajeros, así que un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente video. Esta fue mi experiencia realmente. Si tuviera el chat, realmente me creerían más, porque seguramente mucha gente no me va a creer. Pero lo borré porque lo veía sin sentido. Y luego de unos días o semanas. Me enteré que esto se globalizó. Y que bueno, este no, no tenía que haber borrado el, la conversación. Pero bueno, ya está. Un abrazo y hasta la próxima.